Hola, ¿cómo andan? Gente, bueno, en el día de hoy tenemos un video muy divertido, en mi opinión, que es difícil de explicar, no sé qué título le voy a poner, pero lo vi en TikTok. O sea, cocinando sin sentidos. Sí, cocinando sin nuestros sentidos o algo así. Lo vi en TikTok y me pareció re gracioso, vamos a ver si es gracioso hacerlo nosotros, que eran tres chicos que hacían una torta y cada uno le faltaba uno de los sentidos más importantes. A esos tres hermanos, no sé cómo se llaman, pero los adoro. Yo ni los conocía. Yo los adoro. ¿Cómo se llaman? Así les damos créditos. No sé cómo se llaman. Bueno, pero ya saben, son los tres hermanos. Tres hermanos de TikTok. No, no es de TikTok, es de YouTube. Bueno, yo lo vi en TikTok. Ah, es un video de YouTube. Pero es un video de YouTube que lo subieron. Ah, ok. Yo lo vi en TikTok. Repito. Hicieron esto y me pareció re divertido para hacerlo con Cookie y con Gonza. Cada uno va a tener que cocinar sin un sentido muy importante para cocinar, que se le va a dificultar claramente dependiendo qué sentido le toque. Los sentidos son: uno no va a poder ver, que para mí es el peor de todos, así que espero que no me toque. Pueden ver lo deforme que tiene Sofía esto. O sea, no se nota, pero está muy flaco. La verdad es que Josefina está tipo indignada porque dice que está muy deforme. Está deforme. Sí, igual mira, ahí se nota. No sé qué le pasó. Vení. Tiene una buena forma para metértelo en el... Bueno, uno no va a poder, otro no va a poder hablar, otro no va a poder ver. Y entre los tres vamos a tener que hacer una torta casera en excelentes condiciones con la falta de sus sentidos. Vamos a ver cómo sale. Antes de seguir con el video, les quiero contar que este video está patrocinado, así que les voy a comentar un poquito sobre este sponsor que tenemos hoy en día. El casino fue y sigue siendo un lugar en el que no solamente puedes ganar dinero, sino que te puedes divertir jugando. Y puedes demostrar que sos el mejor. Especialmente si jugás con OneXBet. OneXBet es el sitio líder de la compañía de apuestas con la mayor plataforma de casino y tragamonedas. La empresa ofrece una enorme variedad de tragamonedas y raspadores gratis y también tienen como descuentos, torneos y muchas cositas piolas. Además, no tenés límite de ganancias y muchas opciones para retirar. Así que no te pierdas la oportunidad de jugar a lo grande. Anda al enlace en el comentario fijado, cambia a bono de casino, introducí mi código de promoción que se los voy a dejar acá en pantalla y conseguí hasta 44.000 pesos y giros gratis para tu primera jugada. Así que nada, vayan a el link que les dejo en la descripción, usen mi código y ahora sí, continuamos con el video. Primero vamos a sortear a ver quién le va a faltar qué sentido. Yo ¿quién no quiere? Quiero no ver. Ustedes corren con ventaja igual. Pasa que si él le pone no ver, no necesita. Yo ya no tengo, ¿viste? Por eso, si él le sale el no ver, no hace falta que se ponga un coso, se saca eso. Todo el ciego. Con los lentes ves. Y si los lentes ve algo, la idea es que no vea nada. Dale, ¿quién saca primero? Tengo miedo. Dale. Saqué dos. No, uno solo. Pará, ¿qué te tocó? Hola, bueno, dale. Tengo miedo. Escuchar. Uy, voy a escuchar musiquita. Ver. Ay, le tocó el ver. ¿En serio? Bueno, justo yo que no, mi canal yo no puedo hablar, boludo. No puedes hablar y sos re mandona. José, te tocó no escuchar. Por lo que vamos a proceder a ponerle mis AirPods con mi playlist. No, ni en pedo. Yo me abrí música buena. No quiero escuchar. No, pero bueno, más fácil, José. No sé si tengo cero en los oídos. Me lo saqué hace poco. Qué asco. Ahora, vamos a probar, porque yo no sé si no va a escuchar nada, ¿entendés? ¿Y sismo? ¿Escuchas? No. Te leo los labios. Pero no escuchas. No. ¿Escuchas o no? Ahí ya no entendí porque. Gonza no ver. Gonza no va a ver, por lo que. Calor. No, dale, ¿en serio? No encontré otra cosa para taparte los ojos. Una bufanda de lana. Es lo más caluroso. Ustedes no saben el calor que hace hoy. No encontré otra cosa. ¿Ves? No veo ni respiro. Ahora después yo te la digo, o sea, como antes. No sé si estaba pensado lo de respirar. Bueno, está bien. Un poquito más fuerte. Un poquito más fuerte. Acomodaste la voz cuando como puedas. Y yo, bueno, no voy a hablar. Gráficamente voy a poner una cinta en la boca, pero no voy a hablar, chicos. O sea, por más de que no escuches, podés hablar. ¡Pase! Pará, tampoco tanta. Me va a llegar hasta las orejas. Agarra la boca. El pelo, no. No, lo... ¡Ay, no, te odio! ¡Ay, con la escucha tu hermana! ¿Quién va a hacer la torta? Yo tengo una receta en el teléfono. Pero no puedo ver. Podés escuchar y podés hablar. Yo te voy a... yo no, porque yo no puedo hablar. Bueno, ahora sí. ¿Ves? Por eso te digo. No te puedo leer los labios porque no podés hablar. Uno, dos, tres. ¿Qué hay que hacer? ¿Estás ojo con quién? ¿Qué le pasa, Gonzalo? ¡No puede hablar! ¡No puede hablar! ¡No le toques que no puede hablar! Es que no sabía si era vos o ella. ¿Por vos establecer algo? Explicáselo con la señora. Que una se ponga acá, que sos vos, Sofi, ¿no? Agarrame si sos vos. Ok. Y la otra se ponga acá, porque si no, no sé a dónde está la gente, boludo. Bueno, esto dice: en un bowl agarramos los huevos
azúcar y el aceite y la leche. Ok. Vamos con los huevos y el azúcar. Gonza, te encargas de los huevos. ¡Están los huevos adentro! ¡Están los huevos adentro! Sacá los tres huevos y romperlos. ¿Los rompo? Sofía, encárgate del azúcar. ¿Te gusta así algo, Sofía? ¿Los rompo? ¿Qué? ¿Los rompo? ¿Qué? ¡Hacé los huevos! Pero, Sof, a ver, ¿me puedes golpear y decirme tipo...? ¡Rompé los huevos! Ok, sí, sí, sí. Sofía, son 200 gramos de azúcar. Yo me encargo de... No. ¿Qué es un pocillo? ¿Qué es un pocillo? ¿Qué es un pocillo, Gonza? Un fondito, tipo shot. Un poquito. Un shot. ¡No, el gato! Y leche. ¿Cuánto es de leche? Una taza, 200 gramos de leche. Necesito eso. ¡Oh, my God! Listo, ya están los huevos. So, ¿me da servilleta? ¿Qué? So. Sofi te llama. Servilleta. Pero si escucha, boludo, no entiendo. Lo peor de todo es no ver. Quiero que sepan eso. ¿Está el aire prendido? ¿Pueden prender el aire, please? Sí. Sí. Allá. El gato se quiere tomar la leche. El aire, la ventana, lluvia, aire. Aire. Prender. Prendo el aire. Sí. Apago el aire. Imposible. No está prendido. ¡Gato! ¡No vas a tomar leche! Okay. Paren, ahora hay que batir leche, azúcar y un chorro de aceite. Calor que estoy sintiendo. ¿Cómo estás? ¡Ay! ¡O mae mo ugoku na yo! ¡Shinu zo! ¡Gonza, batí! ¿Por qué te voy a batir yo, el que no ve? Agarramos el cacao haciéndolo pasar por un tamiz. Colador para tamizar. ¿Qué? Para tamizar el cacao en polvo. Che, ¿el aceite ya lo pusieron? Cacao, Nesquik, Nesquik. Esto es un pocillo. Esto es un pocillo de aceite. 200 gramos. Ya está, ya le eché aceite. Ya está, ya le eché lo que me parecía. Son... 200. Estás tirando abajo. ¿Yo? Ahora, Gonza. Sí. Ahí está. Agarralo y tamizalo que Sofía te va a tirar. Yo mientras mezclo. ¡Tamizalo! No me quiero manchar, niña. ¡Dale! Es que olor a chocolate. Me está potenciando el olor. Cada vez huelo más, boludo. No, boludo, hay mucho polvo, ¿no? ¿Estás tirando chocolate? Sí. Esto te hace mal, boludo, dentro de los pulmones. Ya está, Gonzalo. ¿Ya está, mi mamá? ¡Ya está! ¿Es una torta de qué? Esto está horrible. ¿Una torta de qué? Está todo grumoso. ¿Qué? Ah, tenemos la mini pimer para batir más rápido. Dáselo, si no. Se hace paso. Nesquik. ¿Qué? Vos, Nesquik. No, Gonza, no. Vos Nesquik me dijo, pero no tenés que agarrar nada. Vos hiciste una pregunta. Ah, es una torta. No, hagas trampa. No hagas trampa. ¿Cuánto es de harina? Dos tazas. Gonza, vení. Poné en este mini bowl. Agarrá la harina, abrila y poné en este mini bowl que hay acá cuatro... No, en la balanza. Acá, ahí está. No toques. 400 gramos. Yo te voy diciendo. Yo soy bueno para estas cosas. Le pones peso. Ahí está. Dale, mandale. Más. Mandale. Dale. ¡Para! ¡Para, hay que ponerle más! ¡Ah, bueno! ¡No! ¡Se apagó la balanza! Vamos a ponerle solución a esto.
Dale, seguí poniendo. ¡Listo! Ahora hay que tamizarlo. Sofi, ponelo vos, yo mezclo. ¡Listo! What the dog doing? ¿Qué espátula chota, boludo? ¿No tenés una espátula? ¿Yo? ¿Qué pasa? ¿Tenés espátula? Sí, y ella que puede verte le alcanzará. ¿Qué espátula? Ya que no tiene que hablar para alcanzar. Que no sabía que era una espátula. Me está metiendo mucha pelusa en el ojo, boludo, de esta mierda de lana. Pica todo. ¿Qué? Vos haces eso. No sé dónde está el molde. ¡No tenés molde! Gonza, ¿dónde está el molde para tortas? ¿Qué molde para tortas? ¡No hay molde! En la budinera, cero. Hay una cosa de pasta frola ahí. Sí, esto sirve. Esto es para pasta frola, pero funciona. ¿Ves? Se desmolda. Esto funciona. Gonza, ¿el molde de pasta frola o la fuente de mi dinero? Es para tarta. Bueno, pero esto, el que tiene ese ruido. Sí. ¡Eso, dijo Gonza! ¡El de vidrio o ese! ¡Ah, el de vidrio, sí! El ¡no, vidrio. Ese! ¡No! ¡Se desmolda! ¿Ves que es mejor este? Hay que mantecar y enharinar. Che, ¿cuánto tiempo hay que mezclar esto? ¿Qué? Seguí revolviendo. Mucho, dale, rápido. Ay, boludo, ¿qué sos graciosa? ¿Qué sos de Lola? Bueno, yo lo voy a poner que no veo. Lo paso acá al monte. Esperá, lo van a hacer en la vidrio, me imagino, ¿no? ¿La fuente de vidrio? ¿Qué? ¿La fuente de vidrio? No, en esa no. Se va a caer toda la mezcla. ¿Qué? Por ahí. ¿Es sólido o líquido? Es sólido. ¿Esto? Eso. ¿Esto? ¡Directamente acá! Esto se va a caer por acá. ¡No, boludo! ¿Cómo no se va a caer? Si las de la torta son así para desmoldarlo. Yo he hecho con bueno, así. Bueno. No se va a caer, por favor. Era mucho más sensato hacerla en la vid. Ay, la concha de la torta. ¿Puedes cerrar las puertas, boludo? No. ¿Dónde se cae? Bueno, vamos a ponerla. ¿Qué lo pongo en el medio o arriba? Medio. Esto está muy líquido. No sé si debería estar tan líquido. Yo no pienso grabar. Que lava el ciego. Bueno, para esta segunda parte y última del video vamos a volver a hacer el sorteo para que otra persona pueda experimentar algún sentido que no le haya tocado. Hablar, qué paja. Ver, literalmente nos tocó todo diferente. Hablar, no. ¡No, yo no puedo ver! ¡Es el peor! Lo que tenemos que hacer es básicamente, vamos a cortar la torta al medio, le vamos a poner dulce de leche y azúcar impalpable y ya la vamos a probar. ¡Ah, mostrá! ¡No la mostramos! José, ¿vos qué ves? Bueno, ¿eh? Te voy a poner a pedir cómo está. Entonces, ¿mostraste cómo quedó? José, yo que no veo, fíjense que la cámara se ve bien, porque no veo. ¿Mostraste cómo quedó la torta? ¿Qué? ¿Todo bien? La okay, torta. Okay. Pará, la torta. Okay. La torta. ¿Todo bien? ¿Dónde está la torta? El dulce de leche. Untar el dulce de leche. Tenés que la torta, ¿dónde está?
Sofi, Sofi, yo la desmoldo y ella es dulce de leche. Vos la desmoldás, yo la corto y ella es dulce de leche. ¿Estás escuchando? No, la ella la desmolda, yo la corto y vos el dulce de leche. Ella, Cookie, la desmolda. Yo la corto a la mitad y vos le pones el dulce de leche. Pero de abajo, así, ti. Che, ¿alguien me puede decir si está hablando muy fuerte? Si estás gritando, estás gritando. Ah, bueno, ok. ¿Se ve, José, bien? ¿La cámara? ¿Se ve la torta? ¿Estás diciendo que sí? ¿Qué está pasando? Ey, Gonzalo, ¿quiere decir algo? La tengo que cortar. ¿Quiere decir algo? Ella luce leche. Ay, no. No la toco. Cortala. Ah, que no me la... que te laves las manos. ¿Yo? Que vos no te las lavaste. Yo me las lavé. Hablar. Ella que hable. ¿Yo qué hago? Yo hablo. Que no le hable a ella. Que Gonzalo corte la torta y ya. Listo, la corto. El dulce de leche, Gon me dijo. Aparcado. Ahí va. Ahí. Pero me lo estás haciendo vos, me estás cargando. Me lo estás haciendo vos. Despacio, despacio. Pero déjame a mí. Déjame a mí. Falta dentro de mi vaso. Falta de este lado, acá. Ahí. Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Por qué joder de ríe? No, no, cuidado. No, 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 no. Qué paja, boludo. Va a quedar re mal este. No, dale, van a hacerlo vos. Yo lo intenté. ¿Por qué gritaste tanto? ¿Por qué gritaste tanto? Le diste al plato directamente. Ah, ah. ¿Ya está? El azúcar palpeable. ¿Quién lo pone? Cookie lo está haciendo correctamente. ¿Ya está? ¿Terminó la torta? ¿Terminó? Estamos recién. ¿La cortamos así? ¡Ya está! ¡Sáquese! Ah, bueno. Sí. Para mí queda re bien. Está medio, medio como que ahí está muy finita y como que está mal esparcido el coso. Pero para haberla hecho sin los sentidos, sí, chicos. ¡Salta torta! ¡What the fuck! Está bastante dura. Pero bueno. Pinta tiene de vista. ¿Qué opinan? ¿Qué opinas estéticamente igual? Está linda. Podría haberla hecho en las condiciones que la hicimos, boludo. Dale, que hacemos un chin-chin. Chin-chin. No está dura. No, está buena. Está buena. Ew. ¿Mm? Está rica. Muy buena, y sí está húmeda. Está húmeda. No puedo creer. Yo lo juro que está riquísima. Sí, sí, amerita. Amerita otro pedacito. ¿Amerita otro pedacito? Amerita, amerita. No, no puedo creer. Estoy completamente shockeada y sorprendida de lo rico que está esto. Espero que les haya gustado el video, acá les mandamos un saludito a los tres y que se hayan divertido. Para mí fue muy divertido, ¿o no que fue muy divertido? Sí. Fue una linda experiencia, recomendadísimo. Nos vemos en los comentarios y hasta el próximo video. Bye. Bye.